Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins. Después de esta intro un tanto extraña, con las cosas que pasan en el desierto, he visto los espejismos, estas voces que se escuchan, más estas inmersión en el juego con cascos durante el gameplay, pues es mucho más impactante. Vamos a continuar la aventura. Hemos estado aquí recorriendo un poco el desierto, descubriendo nuevas localizaciones, pero vamos a centrarnos en la historia. Bien, pues estamos en Alejandría otra vez, estamos sincronizando esta figura en uno de los templos. No sé quién, qué dios, este tiene como un perro. Aumenta la percepción de Senu con estas cosas, hacemos el salto de fe. Sería una piscina, pero no sé si se puede decir que realmente esto sea una piscina. Qué triste es ver el serapeo vacío. No cabida con agua. Ahí hay una misión, vamos a iniciarla. Después de completar la aventura de Menegheb, que Serapi nos una. Gran Serapis, ¿sois clemente como Amón? Bienvenido, hermano. Gracias, sacerdote. Me alegra volver a ver egipcios. Desde que encerraron al percusionista, esto está tranquilo. El silencio es extraño. Un curtidor le encerró. Le acusó de robar una piel de león nubio de las tinajas del tinte. Ni siquiera trabajaba para él. Trágico. Y es un hombre recto. Deja esto en mis manos, sacerdote. Bueno, pues ya tenemos una misión. Encuentra y rescata al tamborilero. Cerca de la biblioteca. Que Serapis te acompañe. Y a ti, sacerdote. Vamos, ahí está a 250 metros. ¿Ah? Cruzar el velo, sí. La cortina, el velo no, cortina. Y el problema es que todos son unos pendientes tremendas. Y este salto. Oh, pero el siguiente, bueno, tampoco, vamos a pasar factura. Aquí está mi camello, que me deja aparcado, y vamos a por ahí un objetivo cerca, que ya me aseño, me acercamos un poquito más a la zona de... Ahora, aquí estoy, perfecto. Senu rastrea y encuentra el objetivo. Al curtidor de piel. En el arsenal. Tiene que estar aquí. Ahí está, cerrado. En esa jaula. Así que vamos allá. Mejor ir andando. Porque aquí el camello, pues como que no. Así vamos a hacer un poco el rollo de infiltración, a ver si se nos da bien en esta parte. Y no tenemos los problemas que en otros campamentos. Nueva ubicación descubierta, arsenal de Kibotos, zona restringida, como hemos visto. Y vamos a ver por dónde comenzamos aquí. Los guardias están vigilando. Hay un capitán y un comandante. Y dos tesoros. Bien. El hombre se está ahí abajo. Y hay un montón de gente ya. Uf. Va a estar complicado esto, ¿eh? Hacer un salto de fe. Y bajamos. Y poco a poco. A ver cómo está esto. Oye, Grandullón, tienes aspecto de poder levantar cosas bastante pesadas, como a mí y a mi pie herido. Me envía el sacerdote, percusionista. Pues sácame de aquí, Medjay. Con calma, con calma. No me exijas, si no, no hay manera.
Vamos a ver, aquí. Muy bien, charla monedas. Bien, hierro. Madera de cedro. Bien, bien, cuero blando. No hay ningún... Ahí hay uno. Hay dos. Me ven. Aquí me escondo. ¿Cómo demonios me puede haber visto? Ahí está. Vamos a intentar. Tengo la mejor manera de aquí. Los arqueros. Bien. Ese me puede dar problemas. Oh, tío, me veo las tropas hacia arriba. No, me quemo. Apágate de una vez. Tendré que arreglar eso. Ahí no me quemo seguro. Nos vamos. Venga. Vamos a recuperar. Bueno. Pensaba que se habían olvidado, pero ahí está. Suena el cuerno ese. Hey, y el mesón está encendido. Me da un toque, caigo, hago el especial, pero va al otro, al débil. Y no cae el débil. El fuerte ha caído. No, tío. Por un golpe. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Será mejor que no me vean por aquí. Lo que tienes que no matar ni al comandante ni al capitán. Hey. Primero... Vamos a colocar una trampa aquí en el brasero. Ahí está. El comandito del capitán. Cogemos flechas. Mira, se está estirando. A ver, mi intención es... eliminar a todos los enemigos. Como hago siempre en las infiltraciones de los campamentos estos. Si es posible, eliminar a todos los enemigos. Y después sacar al civil. Pero ya tengo que rescatarlo, ¿no? Mira, este listo ha venido, ha subido por la escalera esta. Y ahora ha perdido pues lo que le tocaba. Saqueamos. Dos miseras monedas. Y vamos a saltar por aquí. Lo que pasa es que los enemigos ahora ya se mueven demasiado, ya no, antes eran siempre en el mismo plano, o sea, están en la fortaleza, se mueven por la fortaleza, pero en este Assassin's veo que se mueven demasiado ya, que no es... Creo que en otros también lo hacían, pero en este normalmente el patrón que tienen de movimiento es muy diferente a lo que pueden tener en otros Assassin's. Y no les cuesta mucho hacer el bucle de movimiento que tienen ellos. Atendido. Ahí va un soldado, se acerca a la jaula donde está nuestro amigo. Y este pues va a recibir en el salto. No, todavía no tengo la habilidad. Sí. Viene para arriba. Espero que no me vea. Es medio retardado. Bien, perfecto. No caiga cadáver, no caiga, se cae. El otro está en la... En su mundo. Y no se empana. Salto de fe. Ni salto de fe ni nada. Qué puñetas.
voy a destripar. ¿Qué ha hecho? ¿Ha subido encima mío? Ya va, pelea, pelea. Cuidado con los jarrones esos. Bueno, ahí viene el capitán a hacer su dunda. Su dunda personal. Y habéis visto, me ha hecho un ataque especial y me ha dejado. Me ha dejado al borde de la muerte, vamos. Nos ocultamos aquí. Y a ver si recuperamos un poco de vida. Ya tenemos ahí dos tercios. Dos, tres tercios. Completo. Vamos a mirar. Capitán y comandante vivos. Vale. Nivel 10. Me piden. Todavía nada. Bueno. Todavía estoy dentro de. Del límite. Para hacer esta misión. Ya viene el tío de nivel 9 aquí, el de la maza esta, los grandotes. No sé si me interesaría hacer un asesinato sin sigilo. Para que no me diera problemas. A ver si bueno, lo consigo. Ahora se da la vuelta. Ahí. Venga. Eso. Uno que me quito de encima. Viene el capitán. El comandante. Y acompañado de dos arqueros. Bueno, pues este sea el flechazo. Muere. Salvado. Buah, tío, se ha salvado de nada. Voy a cambiar de flechas. Ojito, 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 ojito. ¿No me ve? Sí, lo ha visto, lo ha visto. Otro que cae. ¿Mata al capitán? No sé quién ha matado al capitán. Se había ido. No puedes escapar de mí. ¿Qué? Bueno, eso es, pues nada. Ahí viene uno. Nivel 8. El especial. Tenemos de arco. ¿Qué? Ahí está, otro que cae. Y ahora este sí que lo voy a atacar. Está venga, venga, venga. De lejos. Te voy a destripar. Y luego se protege. Ah, se mete dentro. Que está rodeado de los suyos. Ahora viene a hacerme una ensartada. Yo tengo el ataque especial, no lo voy a cargar, o sea, bien. Hostia, lanza también, ballesta. Uf. Cuidado, que esto me cruje. Hay que seguir. No nos rendimos, es un combate uno contra uno. Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene. Oculto. Te reto a que des la cara. Ahora, se da la vuelta. Y te he ganado. Por sorpresa. Listo. Mata al comandante. Espada normal, nivel 10. Vamos a ver el equipo. Aquí. Esto, me pongo esta. Que es la que me ha dado ahora. Que es morada. Raneza, escudo. Tengo escudo de nivel 8, mejor. Aún quedan soldados, ¿eh? Aún me queda aquí faena. ¿Qué? Para otro menos. Viene un tío de la maza. ¿Esto es qué? ¡Buah, tío! Corre, 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 vámonos. Vámonos, vámonos. Que este tío me la lía.
en la curva de la muerte. Vaya. Esa no. Ahí está. Bien, antes de que lanzara nada, ha caído. Bien, pues no deberían de quedar muchos más enemigos aquí en el arsenal de... Oye, Grandullón, tienes aspecto de poder levantar cosas bastante pesadas. Como a mí y a mi pie herido. Me envía el sacerdote, percusionista. Aquí arriba... Aquí hay gente todavía. ¡Y sorpresa! Fuera. Pues sácame de aquí, Medjay. Subimos. Y ya parece que sí que no. Mira, mira, el tesoro está ahí. Un cetro de nivel 10. Tenía ahí otro tesoro, pero tampoco me voy a dedicar a buscarlos. Voy a sacar a este hombre de aquí ya. Tiene mala pinta. A ver dónde está la puerta dichosa. Por aquí. ¿Qué te pasa? Vamos. Me parece extraño ver tan alegre a un hombre incapaz de andar. La salida está por ¿estás ahí arriba? ¿De broma? Es el mejor día de mi vida. El curtidor pagará por este pie. Sin duda la salud vale mucho más que eso. Si no pudiese demostrar nada, tendrías razón. Pero aquí entras tú en juego, amigo. Lo voy a dejar... Hostia, aquí, ¿no? Que luego se buguea. Verás tú. Se va a buguear y luego nos sale el tío ahí. ¿Ves? Recoger, recoger. Coger ahí, luego no hay manera de sacar al pavo de ahí. Hay más soldados ahí en la puerta. Voy a enfrentarme a ellos. Voy a llevarme todos los que pueda por delante. Hostia, hay más de 5, tío. Estos de los escudos son bastante puñeteros. Lo tengo a tiro. Buah, bueno, hostia, le veo. Y lo de las putas no tiene que no. A lo tonto, lo tonto, te van jodiendo la vida. Ojito, 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 ojito. Estamos en peligro. Y como me maten ahora, tengo que hacer todo otra vez. Vamos a aguantar aquí. Ahí viene este. Tiene que caer. Ahí viene el arquero. Y otro. Que este ya. Distancia corta. No se escapa. Digo, dos flechazos ahí bien clavados, ¿eh? Ahora lo han desaparecido. Pero los tenía bien ahí. Adheridos al cuerpo, ¿eh? ¿Dónde dejaste, pavo? Aquí. Vámonos, va. Sal de la zona restringida. Mira este caballo, lo voy a poner aquí encima. Ahí. Soltar. Mira, incluso me deja la parte delantera. Pues venga, habla con el tomo. Joder, ahora tengo que bajarme del... Ahora tengo que hablar con el pavo. Venga, vamos a hablar. ¿Y qué crees que puedo hacer? Encontrar a los bobos que la robaron. Devuelve la piel y limpia mi nombre. ¿Quién robó la piel del león? Le di la espalda un instante a la piel del león y un bandido salió corriendo con ella. Lo perdí entre la gente. Sucedió en el barrio egipcio y... Claro, los guardias me echaron a mí la culpa. Es duro ser egipcio en Alejandría. Descuida, la encontraré. ¡Corre! ¡Eso es! ¡Muere!
¡Hostia! Se ha caído. Tanto salvarlo para caer ahí. No sé qué habrá pasado, vamos a fracasar la misión. Recupera la piel del león. En teoría. Bueno, pues. La misión continúa. Ahí está, 200 metros. Los bandidos merodean por el barrio egipcio. Estoy viendo aquí al templo. Pero aquí a pata. Venga, se nos localiza. Arranca y dime dónde está. Marca para la derecha. Pues para la derecha. Más a la derecha. Va a estar difícil encontrar algo entre tanta casilla. Venga, no me marees, Senu. Dime dónde está. Ahí, por fin. A ver si hacemos la sincronización completa de todas las atalayas y Senu, pues es más efectiva porque a veces se pierde. Venga. ¿Qué? Bueno. Y ahora la mejor, tú tranquila. Vamos adelante. Vamos allá. A por el objetivo. Cogemos el caballo y vamos a cruzar el templo. Es un poco más rápido. O sea, a ver hasta si podemos bajar al mercado directamente. Aquí por la derecha. Coño, aquí no. Pues no, no hay manera. Te tengo que dejar, chico. Saltamos. Bueno, bueno. Me están localizando enemigos ya. Buah. ¿Y me han dado? No sé quién coño me ha dado. Pero pues acaso voy a vigilar. Mira, está este aquí. Está siendo valiente. Pues ahora voy a dar yo. Por listo. No puedes. El curtidor estaba mintiendo. Ese pellejo no vale nada. Griegos, ya sabes. Robarle fue pan comido. Tiene pieles para aburrir. Asesinar directamente. Esto es mejor que piñón. Pescar. Ahí todavía está. No me he sacado. Buah. Asesinar al que no era, pero bueno. Te abriré las entrañas. Este es el que tiene la piel. Uff, bollo. Ahí está el espion. Ya está. Confirmamos la muerte. Y tenemos la piel. ¿Esto es la piel? Piel de león azul. Objeto de misión. Pobre animal. El azul no es color para un león. Vale, pues volvemos a nuestro conocido que nos ha dado la misión para informarle de que todo ha sido resuelto, que tenemos la piel, el curtidor está a salvo o estaba a salvo, pero ha caído. No sabemos si está con vida o no. Ha sido un tropiezo. Bueno, vamos a leer un poco también, que eso nos va bien. Ubicación completada, Serapeo. Aquí están, ¿no? Sí. ¡Ese hombre es un ladrón! Ahí están discutiendo.
Paz, Theon. Afirma no haber robado nada. El perjudicado soy yo. La piel me la robaron a mí. Y si la quiere recuperar, deberás indemnizarlo por los daños. Y pedir perdón a Serapis de rodillas. ¿Así responde? ¿Extorsionando? Vale. Me temo que a Serapis y a mí nos queda un largo camino por delante. Bendiciones, hermano. Misión completada, que Serapis nos una. Llegamos a nivel 11. Sí, llegamos a nivel 11. Bueno, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, suscribiros. Os espero en el próximo. Hasta pronto.